Hola, buenos días. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, agradecerles y darles la bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy. Como ustedes saben, desde hace un tiempo acá en SECACIER, cuando tenemos algún tipo de actividad, estamos tratando de hacer conferencias virtuales que promuevan un poco estas actividades y que ustedes, los interesados, conozcan. ¿Qué es lo que trae esta actividad? ¿Cuáles son los expertos? ¿Cuáles experiencias pueden aprender si participan y nos apoyan en estas actividades? Y precisamente el día de hoy estamos iniciando una serie de cuatro conferencias virtuales previo a los cursos cortos del Simposio Internacional sobre Soluciones Innovadoras con Tecnologías Disruptivas aplicadas a las redes inteligentes de transmisión en alta tensión, que serán en septiembre. El día de hoy tenemos la primera de estas cuatro conferencias para que ustedes, los interesados en este simposio, conozcan, como les dije anteriormente, estos expertos que nos van a estar acompañando, conozcan un poco, un poquito de lo que traeremos en este evento. Entonces, quiero presentarles al experto que traemos el día de hoy y quien nos trae el tema especificaciones y revisión de diseño de transformadores y reactores. Conozcamos a nuestro experto de hoy. El primero de los cuatro expertos de los cursos cortos del Simposio Internacional sobre Soluciones Innovadoras con Tecnologías Disruptivas aplicadas a las redes inteligentes de transformación en alta tensión es el ingeniero Álvaro Portillo, consultor independiente de Uruguay. El ingeniero Álvaro estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, egresando en 1979. Desde entonces ha trabajado en diseño y desarrollo para varios fabricantes de transformadores en Uruguay y Brasil. Como consultor independiente, ha estado en empresas eléctricas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, España y Uruguay. Como profesor de Ingeniería y Matemáticas está en la Universidad de la República. Es conocido por su trabajo en el desarrollo de métodos y software avanzado para el diseño de transformadores y reactores. Es miembro senior de la IEEE PES y ha sido representante nacional para Uruguay en el Comité de Estudios A2 del SIGRED desde 2015. Fue miembro de los grupos de trabajos del SIGRED A2.38 sobre modelado térmico de transformadores, A2C4.39 sobre interacción eléctrica transitoria entre transformadores de potencia y el sistema, y D1.65 sobre propiedades mecánicas de los materiales de transformadores. Actualmente es miembro de los grupos de trabajo del SIGRED A2C4.52 sobre modelados de alta frecuencia para transformadores, A2.57 sobre los efectos de la magnetización en DC de transformadores de potencia y A2.60 sobre comportamiento térmico dinámico de transformadores de potencia. Es secretario del grupo de trabajo A2.63 de SIGRE sobre ensayos de impulsos de transformadores. Dicho esto, pues queremos dar paso a nuestro experto del día de hoy y le damos la bienvenida y cedemos la palabra al ingeniero Álvaro Portillo. Don Álvaro, buenos días, bienvenido. Hola, sí, hola, buenos días a todos. Un segundo que voy a compartir la pantalla y comenzamos, ¿de acuerdo? Sí, don Álvaro. Aquí le escuchamos perfectamente. Le confirmo. Ahí está cargando y ya podemos verlo. Bienvenido nuevamente. Adelante. Muy bien, se ve, ¿verdad? Sí, lo vemos perfectamente. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar esta charla
que es un adelanto, como comentaba Larisa, del curso corto que se va a dictar en septiembre, previo a la realización del ALTAE. El tema que vamos a tratar es especificaciones y revisión de diseño de transformadores y reactores. Y igual que lo hice la semana pasada en una charla que hicimos para la IEEE de Colombia, quiero comenzar la charla recordando al ingeniero José Vicente Camargo, que debe ser conocido de todos ustedes a través de su labor en el COSIER y en el CIER en general, que lamentablemente falleció hace unos 10 días. Y bueno, quería tenerlo presente en esta charla y bueno, y para los que no sabían, hacerle conocer la lamentable noticia. José Vicente fue un luchador incansable por el CIGRE, por el CIER, perdón, trabajando en todas las partes de organización de cursos y desarrollo de vínculos entre los distintos comités del COSIER de todos los países de Latinoamérica. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno en la charla de hoy. Y a modo de introducción, comentarles que es sabido por todos que los transformadores y reactores son los activos más importantes y costosos de los sistemas de potencia y por lo tanto el proceso de adquisición debe considerarse como estratégico para las empresas eléctricas. El proceso de globalización que se ha producido en los últimos 15, 20 años ha llevado a que entren en el mercado nuevos fabricantes de transformadores, en la mayoría de los casos desconocidos por los usuarios. Pasamos de un sistema de adquisición de equipos a nivel regional a una economía totalmente globalizada. Esto, en principio, no es ni bueno ni malo, pero implica tener ciertas precauciones, ¿verdad? Porque la introducción de nuevos proveedores sin una selección cuidadosa generalmente implica riesgos y problemas, sobre todo cuando estos proveedores aparecen con precios absurdamente bajos, ¿verdad? Que pueden ser muy tentadoras para las partes económicas de la empresa, pero que después, como en esto no hay milagros, puedan tener consecuencias catastróficas en servicio. Por lo tanto, la elaboración de especificaciones técnicas y la revisión del diseño, que son los puntos que vamos a tratar en esta charla, se han convertido en uno de los procesos más importantes en la adquisición de transformadores y reactores, principalmente en empresas que al ser públicas están obligadas a trabajar con licitaciones abiertas y adjudicar al oferente de menor precio a condición de que cumplan las condiciones técnicas requeridas. Eso es muy vago porque las condiciones técnicas requeridas en una licitación se fundamentan en papel y en el papel todos pueden parecer buenos y la realidad puede ser completamente diferente. Acá menciono el refrán conocido por todos de que lo barato sale caro y para eso voy a utilizar un ejemplo real. Una empresa compró cuatro transformadores de 63 MVA a un fabricante de India a un precio del orden del 70%, es decir, 30% más barato que los fabricantes usuales de fama internacional como CeraBB, Siemens, General Electric, etc. ¿Y qué ocurrió? Bueno, a las 24 horas de entrar en servicio, una de las unidades ya generaba en vacío, ya generaba gases en categoría 4 de la norma IEC y en 48 horas disparó por Buchholz. Y al poco tiempo, a otra de las cuatro unidades le sucedió lo mismo. Se reclamó al fabricante, vino un representante del fabricante, se hicieron inspecciones internas. No se encontró nada y el fabricante se desentendió del problema. Pero conclusión, ¿por qué lo barato sale caro? Habíamos comprado 4 por 0,7, es decir, las cuatro unidades nos hubieran salido 2,8 sobre 4 respecto a lo que hubieran costado unidades de precios normales de mercado. Pero como terminaron quedando solo dos en servicio, cada unidad de las que quedó en servicio terminó saliendo 1,4, es decir, un 40%. Más caro que si hubiéramos comprado el transformador a un fabricante conocido, con antecedentes y con buena experiencia previa
en nuestra red. ¿Cuáles son los procesos esenciales que dispone una empresa eléctrica para adquirir un producto confiable que cumpla con los requisitos deseados para funcionar en servicio sin problema durante muchos años? Y bueno, son varios puntos que vamos a mencionar en mayor o menor profundidad a lo largo de la charla y en el curso en septiembre. Primero, desarrollo de especificaciones técnicas claras y completas. Segundo, precalificación de proveedores, siempre que sea posible. Tercero, auditorías de fábrica antes de la firma del contrato. Luego, revisión de diseño antes de comenzar la fabricación, una vez firmado el contrato, pero antes de comenzar las fabricaciones que se realiza generalmente la revisión de diseño. Inspecciones en fábrica durante el proceso de fabricación. Y finalmente, pruebas de recepción en fábrica, las llamadas Factory Acceptance Test y conocidas por sus siglas en inglés FAT, y cuando el transformador ya está en lugar, en sitio, pruebas de recepción en sitio, que también se conocen por las siglas SAT, Site Acceptance Test. Estas son las distintas etapas que tenemos desde el inicio desarrollando una especificación técnica para adquirir un transformador en un reactor. En el año 2013, el SIGRE publicó tres technical brochures que son guías, una de ellas para especificación de transformadores, otra para llevar a cabo tareas de revisión de diseño y otra para llevar a cabo auditorías de fábricas de transformadores. Son documentos muy valiosos que han clarificado mucho la relación entre comprador y fabricante en este tipo de actividades. Antes había un gran vacío, muchos temas quedaban en que era secreto técnico, que era know-how, que esta información no la podemos dar, pero bueno, estos documentos del SIGRE son documentos que se elaboran participando miembros de empresas eléctricas, de fabricantes, consultores e independientes y la academia. Por lo tanto, cuando está publicado es que se ha logrado un consenso entre cuatro partes muy importantes o cuatro actores muy importantes de estas actividades y por lo tanto facilitan posteriormente mucho la actividad en tener claro cómo se va a desarrollar la actividad, qué información hay que intercambiar, etcétera. El proceso comienza por el desarrollo de una especificación técnica que sea clara y completa para complementar los estándares o normas de la industria, ¿verdad? Hay que tener presente que el equipo va a depender, el precio del equipo va a depender de esta especificación. Hay veces que especificar más exigente implica aumento de costos, pero puede evitar sorpresas como las que les mencioné al comienzo de la charla. El transformador es un equipo maduro con más de 130 grados, pero es de alta tecnología, esencial para la continuidad del servicio, difícil, muy difícil de estandarizar por las características diferentes de los sistemas eléctricos, frecuencias, tensiones, requerimientos de impedancia, niveles de aislamiento, etcétera. Y también debemos tener presente que su complejidad no solo depende de su potencia y tamaño. Yo les puedo asegurar que proyectar un transformador de 5 kVA monofásico para poste de 30 kV presenta tanto desafíos como un 100 MVA de 150 kV. Todos los tipos de transformadores tienen sus puntos que deben tener cuidado y en ningún caso es recomendable comprar un transformador a la ligera. El otro punto importante que me interesa que tengan presente es que la especificación técnica es el documento contractual fundamental. Está incluso por encima de las normas nacionales e internacionales aplicadas en la industria. En ningún lado está escrito que es obligatorio seguir las normas. Las normas incluso también salen por consenso, salen luego de discusiones y no son la verdad absoluta. Uno puede tener discrepancias, siempre que sean discrepancias razonables, fundamentadas con la norma, y puede en su especificación, exigir determinadas condiciones que no estén de acuerdo con la norma. Se los adelanto porque ahí lo que va a pasar es que el fabricante enseguida le va a decir, ah, pero esto no está en la norma. Y ustedes le van a responder, sí, ya lo sé, no me importa, lo he analizado y mi requerimiento es este que no está de acuerdo con la norma. Pero se los adelanto porque a veces está esa frase, esto no está de acuerdo con la norma, como que no estuviera de acuerdo
con principios que no se pueden violar o que tienen carácter legal, de ninguna manera. El que tiene carácter legal y valor contractual es la especificación técnica. Y la especificación técnica hace referencia a qué normas uno desea aplicar. El proceso de elaborar una especificación técnica es un proceso de prueba y error que puede llevar muchos años. Y uno podría preguntarse qué es una especificación técnica ideal, ¿verdad? Y bueno, podemos decir que una especificación técnica ideal es aquella que no deja ninguna duda respecto a lo que se está requiriendo. Los fabricantes la reciben y no necesitan realizar consultas para entender lo que el comprador desea. Y durante todo el proceso de adquisición, incluyendo revisión de diseño, fabricación, ensayos, no se genera ninguna discusión entre el comprador y el fabricante, ya que todo está claramente definido en la especificación. Esto sería un mundo ideal, ¿eh? Todavía no he visto la especificación técnica que cumpla todas estas condiciones. Siempre hay dudas, siempre descubrimos que hay cosas que son mejorables, que no están claras, eventualmente que están equivocadas y que hay que cambiarlas, ¿eh? Entonces, por eso digo que es un proceso de prueba y error. Permanentemente, siempre que tengamos una discusión con el fabricante, debemos preguntarnos cuál fue el origen de esa discusión y si el origen no está en alguna deficiencia de nuestra especificación para corregirla en forma inmediata. La especificación técnica define requerimientos generales. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la aplicación del equipo? Generación, transmisión, distribución, industrial. Tenemos que informar al fabricante los datos de nuestro sistema eléctrico, donde va a estar instalado el transformador o reactor. Por ejemplo, potencia de cortocircuito, neutro a tierra o neutro aislado, condiciones ambientales, temperatura, salinidad, sismo, nivel isoceráneico, condiciones inusuales de operación, como puede ser temperatura, altitud, transformador conectado a una GIS, posibles condiciones de sobrecarga que queremos verificar. Cuando estamos hablando de transformadores de generador, condiciones de sobreexcitación que el transformador debe soportar. Si existen armónicos de corriente o de tensión, pero principalmente de corriente, en las cargas que vamos a suministrar, eso debe ser informado al fabricante. El fabricante no lo puede inventar, ¿eh? No va a ser un transformador, por las dudas para que soporte armónicos. No, esa información tiene que estar dada en nuestra especificación y detallada, ¿eh? No hablar de lavarse las manos diciendo un factor K de 10. Un factor K de 10 no significa nada. Hay que dar el perfil de armónicos, cada armónico con su amplitud. La instalación puede ser interior o intemperie. El transporte, cuidado con el transporte, la accesibilidad, los seguros, registro de impactos, pero que el fabricante tenga conciencia de las limitaciones de transporte que existen. No sea cosa que el transformador no pueda llegar a su destino final por restricciones. Principalmente en carreteras, puentes, túneles, etcétera. ¿Cómo va a ser transportado? ¿Con o sin aceite? Lo ideal es que sea con aceite, pero por limitaciones de peso, podríamos hablar que hasta de repente un 10, 15 MVA podría ser transportado con aceite cubriendo la parte activa. Mucho más de eso ya no es posible y entonces habrá que transportarlo o con atmósfera inerte, nitrógeno, o con aire seco. En la actualidad hay una tendencia a usar aire seco por seguridad de las personas que eventualmente van a realizar inspecciones internas en el transformador, porque como ustedes saben, en una atmósfera de nitrógeno, la persona se desvanece y muere, ¿verdad? Es decir, se precisa el oxígeno para poder respirar. Y bueno, el aire seco es más seguro, pero entonces cuando hablamos de aire seco no es cualquier cosa, es un aire seco con un punto de rocío menor a menos 50 grados. ¿Cómo va a ser el embalaje y transporte de los accesorios para ciertas cosas, como por ejemplo los bujes o bushings, o aisladores pasantes, tipo condensador? Los mismos deben ser transportados con una inclinación mínima de forma de garantizar que en ningún momento el cuerpo capacitivo de papel quede fuera del aceite y que al estar un largo tiempo fuera del aceite se vaya a desimpregnar. Condiciones de almacenamiento, regulaciones laborales y de seguridad. Cada vez se piden más escaleras, cercas, líneas de vida, etcétera, tapas antideslizantes y también servicio de postventa y garantía. También hay requerimientos técnicos, ¿eh? ¿Qué normas vamos a utilizar? ¿Vamos a adquirir un transformador seco o en líquido aislante? Fíjense que ya no hablamos más de aceite.
Puede ser aceite mineral, puede ser éster natural, éster sintético, líquido siliconado. Hay una gran variedad de líquidos en el mercado. La potencia nominal, la frecuencia del sistema, el tipo de refrigeración, el grupo de conexión, principalmente si va a funcionar en paralelo con otros transformadores, las tensiones nominales y las tensiones máximas de servicio asociadas, vamos a comentar esto en un momento. Eso no es necesario tener un terciario de compensación en el caso de transformadores trifásicos con núcleo de tres columnas, conmutadores desenergizados o bajo carga, las tensiones de ensayo, que van a estar asociadas, como vamos a ver, a las tensiones máximas de servicio que corresponden a la tensión nominal. Pero en la norma hay varias opciones y nosotros debemos seleccionar qué nivel de ensayo queremos aplicar. Las temperaturas máximas admisibles para el líquido y para los devanados, pérdidas máximas eventualmente o cuantificación de pérdidas, nivel de ruido, impedancia, muy importante para el cortocircuito y también para condiciones de funcionamiento en paralelo. Y como mencionábamos hoy, si hay restricciones máximas en cuanto a dimensiones y peso máximo de transporte. Una forma de tratar de ir achicando el universo de posibles oferentes para ir quedándonos con oferentes de buena calidad es exigir certificados de gestión. Por ejemplo, gestión de calidad con ISO 9001, gestión ambiental con 14001, la seguridad ocupacional que ya no es más con la OSHA, o sea, a partir de marzo de este año es con la ISO 45001 y una cosa que se está empezando a aplicar, todavía no lo tienen los fabricantes, pero yo creo que con el tiempo, digo, como fueron las normas ISO en los años 90, que fue la revolución y todo el mundo se puso en campaña para la certificación ISO, bueno, es como si estuviéramos en los años 90 con respecto a la acreditación de los laboratorios de pruebas de los fabricantes. Existe una norma ISO IEC, la 17025, para acreditación de laboratorios. Yo estimo que en un plazo de 20 años, como hoy no se concibe prácticamente un fabricante que no tenga ISO 9001, no se va a concebir un fabricante que su laboratorio no esté acreditado de acuerdo a esta norma ISO IEC. En cuanto a algunas cosas que me interesa clarificar, porque a veces hay malos entendidos, ¿verdad? Cuando hablamos de potencia, generalmente cometemos el error de hablar de la potencia del transformador. Y como está indicado acá, en este extracto de la norma 76.1, el transformador no tiene potencia. Los que tienen potencia son los devanados. A cada devanado hay que asignarle su potencia nominal y eventualmente en distintos regímenes, como puede ser ONAN, ONAF1, ONAF2, ONAN, ONAF, OFAF, etc. Pero el devanado es el que tiene la potencia y no el transformador. ¿Qué es lo que pasa y de dónde viene la confusión? Que cuando el transformador es de dos devanados, obviamente, por sentido común, los dos devanados tienen que tener la misma potencia, porque si no, el menor va a limitar y va a haber uno que va a estar sobredimensionado inútilmente. Entonces ahí, cuando es dos devanados, los dos devanados tienen la misma potencia y uno piensa que es la potencia del transformador. Pero si ustedes piensan, dos devanados se utiliza a nivel de distribución, pero a nivel de transmisión, el 90% de los transformadores son de tres devanados. Y en ese caso, tenemos transformadores 150, 150, 50 MVA, por ejemplo. Y ahí, entonces, ¿ahí cuál es la potencia del transformador? Ninguna. El devanado de alta tiene 150, el de baja tiene 150 y el terciario tiene 50 MVA. También les mencioné que tenemos que elegir el nivel de ensayos que vamos a aplicar al transformador. Y si estamos en un transformador de 500 kV, con tensión nominal 500, 525, la tensión máxima de servicio será 550, pero vemos que la norma nos da cuatro niveles posibles de ensayo. Y bueno, nosotros, según nuestra experiencia, según el nivel isocerámico u otro tipo de consideraciones, elegiremos uno de estos niveles. Y cuando elegimos un nivel, por favor, mantenerse en la misma línea. No vayan a elegir este con este o con este, porque eso da cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos libertad para elegir, pero una vez que elegimos, los ensayos es conveniente que sean coherentes, porque si no, un ensayo va a ser predominante sobre los otros y los otros pierden sentido. Pero bueno, tenemos que seleccionar. A niveles bajos a veces hay una sola clase, pero en general siempre hay más de una clase de aislamiento asignada a la tensión nominal máxima de servicio. La otra cosa que no hay que confundir es la tensión máxima de equipamiento, que es un valor del punto de vista dieléctrico.
Un transformador de 500 kV tensión nominal puede operar desde el punto de vista dieléctrico, tiempo infinito a 550 kV. Pero eso no quiere decir que lo pueda hacer desde el punto de vista magnético, porque eso sí es por ciento más de la tensión nominal y en ese caso el núcleo puede tener eventualmente problemas de saturación. Entonces, no es que un transformador de 500 kV alegremente pueda operar en 550 kV. Es una figura que nos dice que está dieléctricamente diseñado para poder operar tiempo infinito con 550 kV desde el punto de vista dieléctrico, pero no tal vez desde el punto de vista magnético. Las impedancias son fundamentales para limitar las corrientes de cortocircuito. Esta tabla está sacada de la norma 76.5, que es la norma IEC de cortocircuito, y ven que recomienda valores mínimos de impedancia de acuerdo a la potencia del transformador. Por ejemplo, si yo tengo un transformador de 80 MVA, lo recomendable es especificar una impedancia de 12,5% o mayor. Salvo que tenga que ponerlo en paralelo con un transformador que tenga impedancia 9%, y ahí yo automáticamente voy a saber que el diseño de cortocircuito de ese transformador va a ser crítico. Todo transformador que presente impedancias menores a las que están indicadas en esta tabla es una alerta de que posiblemente no sea fácil lograr, no es que sea imposible, pero los mayores cuidados del proyecto van a estar en lograr tener un transformador a prueba de los efectos de las corrientes de cortocircuito. También la potencia de cortocircuito de la red es muy importante y la relación entre impedancia directa y homopolar en caso de cortocircuitos asimétricos, fase tierra o entre dos fases y tierra. Muchas empresas especifican que este valor sea infinito. Yo no estoy de acuerdo con eso porque uno tiene interruptores con poder de corte y raíz de 3 por la tensión máxima de servicio por el poder de corte de los interruptores, me da el límite de potencia de cortocircuito máximo que tiene mi red. Por lo tanto, no sé si es sensato especificar potencia de cortocircuito infinito. En algunos casos es irrelevante, en otros casos puede ser la diferencia en que el transformador sea aceptado o no en la revisión de diseño desde el punto de vista del cortocircuito. Y lo mismo pasa con la relación Z0 sobre Z1, tiene una influencia enorme en el resultado de las corrientes de cortocircuito, principalmente fase asimétricas, ¿verdad? Obviamente no tiene influencia en el corto trifásico. Tensión de la red en el momento del cortocircuito. Los transformadores están hechos para operar a plena carga hasta 105% de su tensión nominal y en vacío al 110%. Entonces, hay gente que no especifica nada y el cortocircuito se asume que se produce cuando el transformador está funcionando al 100% de la tensión nominal. Hay otros que se les va la mano y piden que esté a 110% de la tensión nominal. Eso es muy raro, ¿de acuerdo? Pero podría ser 105 en base a que el transformador, y sobre todo en países como los nuestros, que a diferencia de Estados Unidos que usan conmutador bajo carga en la baja, nosotros usamos conmutador bajo carga en la alta para regular la baja. Entonces, muchas veces el transformador, muchas veces no, siempre el transformador está trabajando con tensiones diferentes a la densidad de flujo nominal. Cuando tenemos terciario de compensación no accesible, este que se ve aquí, es fundamental saber si la red secundaria tiene potencia de cortocircuito o es una red que únicamente tiene cargas. Fíjense en la diferencia de corrientes que aparecen en el devanado terciario y en el devanado secundario. Estos cálculos están hechos con las mismas características del transformador, pero fíjense en lo que le pasa al transformador, si hay red en el secundario o si no hay red en el secundario, es decir, si la red del secundario son solo cargas. ¿Cambiará o no cambiará el proyecto del transformador? ¿Qué les parece? Con corrientes casi 6 veces mayores en el terciario. Pedir antecedentes de ensayo de cortocircuito. Es importante saber si el fabricante al cual le vamos a comprar tiene experiencia en haber realizado ensayos de cortocircuito, ¿verdad? En la norma 76.5, en el anexo B, define cuando un transformador se puede considerar equivalente a otro desde el punto de vista del cortocircuito, ¿verdad? Y también es interesante pedir que el oferente cotice el ensayo de cortocircuito. No es que lo vayamos a hacer, pero es importante tener una cotización
por si durante el proceso concluimos que sería interesante hacer el ensayo cortocircuito. ¿Por qué? Pidiendo cotizar el ensayo de cortocircuito y que el comparativo de este costo se incluya en el comparativo de la oferta, nos evita que aparezca, como ha pasado en algunos lados, que cuando uno quiere hacer el ensayo de cortocircuito, nos dicen que el ensayo de cortocircuito sale 2 millones de dólares. El ensayo de cortocircuito, lo más caro posible, sale del orden de 200 mil dólares. Pero como nadie lo quiere hacer, si uno no hace competir este precio, es difícil que uno obtenga un precio real para, en caso de desearlo, hacer el ensayo de cortocircuito. En cuanto a detalles constructivos que conviene o que es interesante o recomendable poner en las especificaciones técnicas, bueno, que todos los materiales que estén en contacto con el núcleo sean clase 150 y clase térmica 155 superior, nunca permitir material celulósico en contacto con el núcleo, que las derivaciones tenga un bobinado aparte, que no estén incorporadas en la bobina principal, en el caso de conmutador bajo carga, eso favorece mucho el diseño del cortocircuito. Siempre que sea posible, usar cable conductores CTC, cable continuamente traspuesto, con pegamento, con resina epoxi entre los conductores. No permitir el uso de madera laminada para tensiones máximas de servicio de 170 kilovoltios o superior. Son varias cosas que pueden, si uno lo especifica, uno no se está metiendo en el proyecto, pero está limitando ciertas cosas que la experiencia indica que muchas veces dan problemas. También los materiales, ¿verdad? Es decir, para asegurarnos que nos van a suministrar materiales de calidad, siempre especificar normas para todos los materiales que van a ser utilizados en el transformador, para en caso de dudas sobre la calidad del material que nos están proponiendo, decir, bueno, vamos a ensayarlo de acuerdo a la norma que está en la especificación y veremos si cumple o no cumple las condiciones que debe tener un material para tener aplicación satisfactoria en servicio, ¿verdad? Tenemos para el hierro silicio la norma IEC, para los materiales conductores, cobre y aluminio, especificar valores de pureza y conductividad mínima, sobre todo en caso de transformadores de distribución que utilizan aluminio. El cobre generalmente es muy extendido su uso eléctrico, pero el aluminio tiene muchísimas más aplicaciones, como puede ser carrocería de ómnibus, de ollas, etcétera. Entonces, nos pueden vender un transformador hecho con aluminio que no es de grado electrotécnico, que está hecho para hacer ollas o panelas. Y bueno, evidentemente no va a pasar nada, pero va a tener más pérdidas de lo normal, de lo que debería tener el transformador. Si se hubiera usado un aluminio adecuado. Lo mismo para el líquido aislante. Siempre especificar sus características de acuerdo a norma, cualquiera sea el líquido aislante que les mencioné que podemos llegar a utilizar. Y una observación muy importante respecto a los materiales aislantes. Especificar materiales aislantes de alta calidad tiene un impacto insignificante en el precio general y aumenta significativamente la eficiencia, confiabilidad y duración en servicio del activo. Especificar si es posible marcas reconocidas de calidad mundial que cumplan con las normas IEC de materiales aislantes. En los materiales aislantes en un transformador no llegan a ser ni el 2% del costo. Imagínense que uso unos materiales de calidad mala que cuesten la mitad, estoy ahorrando un 1% del costo del transformador y estoy poniendo en riesgo su confiabilidad. En la especificación técnica debemos especificar los ensayos. No alcanza con decir se ensayará de acuerdo a la norma IEC. ¿Por qué? Porque en todas las normas, sea IEC o ANSI, los ensayos se clasifican como rutina, tipo y especiales. Ensayos de rutina se aplican a toda la unidad. Ensayos de tipo a una unidad representativa del lote, si estamos comprando más de una unidad. Y ensayos especiales, las normas dicen que son todo ensayo que no sea ni de rutina ni de tipo. Que deben ser realizados como común acuerdo entre comprador y fabricante. Entonces, en cuanto a ensayo, debemos primero de definir la secuencia. Por ejemplo, la secuencia de ensayos dieléctricos que está marcada en la 76.3 es fundamental respetarla a cualquier precio. Y también tener presente que los transformadores se diseñan para pasar los ensayos. Por lo tanto, es importantísimo especificar los ensayos que vamos a realizar. Los transformadores no se diseñan para
soportar cualquier cosa en servicio. No se diseñan para vivir 40 o 50 años. Sáquese en esa ilusión de la cabeza. Los transformadores se diseñan para que pasen los ensayos de recepción en fábrica, lo cual no es poca cosa si esos ensayos de recepción en fábrica son representativos de lo que va a sufrir el transformador en servicio. Son el resultado de más de 100 años de experiencia, y en general se acepta que si un transformador pasa con éxito estos ensayos, la probabilidad de trabajar por muchas décadas en servicio sin problemas es muy elevada. Pero también, como le decía, ¿por qué nunca dejar un ensayo como especial? Y bueno, el acuerdo entre comprador y fabricante es una utopía, ¿verdad? Entonces, cuando uno no ha firmado el contrato, el fabricante nos va a decir que sí a cualquier cosa. Y es lógico, porque nos quiere vender. Y cuando está firmado el contrato, cualquier cosa que le pidamos y no haya sido acordada previamente, la va a querer cobrar y tiene todo el derecho del mundo. O puede decir, no la quiero hacer porque no fue especificada. Entonces, parte de una buena especificación es no dejar nada librado a este tipo de discusión. Todo ensayo clasificado como especial que nosotros queramos hacer, pongámoslos como corresponda según rutina o tip. Dos ejemplos para redondear. El ensayo de cortocircuito a tensión nominal, ensayo muy exigente que se hace muy pocas veces, está clasificado como especial. Si nosotros lo queremos hacer, especifiquémoslo como ensayo de tipo. Solo a un demente se le ocurriría hacer el ensayo de cortocircuito a tensión nominal como ensayo de rutina. ¿De acuerdo? Pero no lo dejemos como especial, porque si no, después vamos a tener que acordar para hacerlo. Si yo lo quiero hacer, lo pongo como tipo. ¿Saben qué otro ensayo es especial? El ensayo de FRA. Cada vez más se usa el FRA, para, por ejemplo, verificar si el transformador sufrió daños durante el transporte, para validar que el transformador, después de instalado, está en las mismas condiciones que estaba en fábrica y como huella digital para el mantenimiento. Bueno, si nosotros usamos el FRA en cualquiera de esas versiones, tenemos que sacar el FRA de especial y ahí va a ser rutina, porque es una huella digital, no existen dos transformadores, aunque sean, entre comillas, idénticos con el mismo FRA. Creo que con esos dos ejemplos queda claro por qué hay que quitar del medio los ensayos especiales. Bueno, los accesorios, aisladores pasantes, conmutadores bajo carga o desenergizados, relé Buchholz, el relé de flujo, indicadores de temperatura, de nivel, deshidratadores, válvula de alivio de presión, etcétera, etcétera. Para todo eso ya hay normas IEC. ¿De acuerdo? Entonces, primero, si es posible, especificar marcas de reconocida calidad mundial. Ah, es muy fácil poner cuatro, cinco, seis marcas que tienen probada calidad y evitarse que nos pongan accesorios de pésima calidad, que a la larga da mucho problema a la gente de operación y mantenimiento durante la vida del transformador. Especificar siempre accesorios respecto a una norma nos permite, al igual que cuando hablamos de los materiales, en caso de duda, decir, bueno, vamos a tomar una muestra y vamos a mandar en un laboratorio independiente a realizar el ensayo del relé Buchholz según lo que indica la norma 676-22-1. Estas normas tienen ocho números, 22-1 hasta 22-8. Y ahí hay norma para radiadores, intercambiadores de calor aceite agua, intercambiadores de calor aceite aire, bombas, ventiladores, y bueno, y indicadores de temperatura, Buchholz, etcétera. ¿De acuerdo? Es una serie muy completa publicada el año pasado. Y bueno, luego, si vamos a realizar revisión de diseño, es fundamental que eso esté claramente indicado en la especificación técnica. ¿De acuerdo? Debe indicarse también que la revisión de diseño no elimina la responsabilidad del fabricante, que deberá siempre garantizar el funcionamiento correcto de los transformadores, en todas las pruebas de aceptación en fábrica y durante el servicio. Es conveniente dedicar un capítulo completo, muy detallado, con la información que deberá suministrar el fabricante, para que después no haya discusiones. ¿Qué verificaciones vamos a realizar? ¿Qué requisitos mínimos de herramientas de cálculo le vamos a exigir al fabricante para aceptarle el proyecto, etcétera? ¿De acuerdo? No es válido, esta frase que está acá es muy importante, ¿verdad? Que
hagamos un transformador, hacemos la revisión de diseño. En nuestra opinión, la revisión de diseño está bien. Ensayamos el transformador y falla. Entonces ahí el fabricante nos dice, bueno, falló, pero tú me aprobaste la revisión del diseño. Yo no sé qué hacer ahora, no es mi problema. Eso es inadmisible. Por eso es muy importante, por sobre todas las cosas con fabricantes, de dudosa calidad, dejar claro esto, ¿verdad? Después tenemos la precalificación de proveedores, que puede darse de diferentes maneras, ver cuáles son sus antecedentes y lista de referencia, la calidad de los materiales utilizados, cómo proceden con sus proveedores, tienen documentos para adquirir los materiales, mencionan normas, hacen ensayos, tienen documentados los procedimientos de fabricación, auditar los procesos de fabricación más importantes, como son corte y montaje de núcleo, bobinado, estabilización y prensado, impregnación y secado. Ver sus límites, tanto mayores como menores. ¿Qué controles de calidad llevan a cabo durante la producción? ¿Cuáles son sus facilidades de ensayo? ¿Tienen antecedentes de ensayo de cortocircuito? ¿Tienen antecedentes de transformadores conectados a GIS? ¿Tienen antecedentes de ensayos de Very Fast Transient Overvoltage que todavía no están en la norma? Todas esas son cosas muy importantes para valorar un fabricante, ¿verdad? Nosotros debemos saber, después de valorar un fabricante, si es conveniente comprar un transformador de esa fábrica. Y fíjense que digo fábrica y fabricante, porque un fabricante que tiene muchas fábricas, no es absolutamente cierto de que puedan tener calidad uniforme en todas las fábricas en distintos países con distintas culturas. ¿De acuerdo? Y otra alternativa puede ser, bueno, le voy a comprar a esta fábrica, pero debo tomar alguna medida especial para garantizar que el transformador entregado cumpla los requisitos técnicos especificados. Puede haber ciertas salvedades, ciertos puntos, ciertas observaciones que el fabricante corrige, y que nosotros entonces, a pesar de esas observaciones, no son determinantes como para descalificarlo. Las auditorías se pueden realizar primero como precalificación. Es decir, tengo un sistema de auditoría e inspección. Todos los que quieran ofertar mi empresa se deben presentar para ser precalificados. Y solo los que pasen esta auditoría van a poder ofertar en las licitaciones de mi empresa. Esa es una opción, sería la ideal. También podemos una evaluación previa a la firma del contrato. Hacemos la licitación abierta, participa todo el que desee, se descalifican los que no cumplen la parte técnica, con los que quedan se ordenan por precio, entonces empezamos por el primero y lo evaluamos. Si pasa, le adjudicamos. Si no pasa, pasamos al segundo. Eso sería una evaluación previa a la adjudicación. Y luego tener presente que las inspecciones en fábrica durante el proceso de fabricación son una herramienta muy interesante para garantizar y auditar la calidad de los materiales utilizados. Porque en la revisión del diseño, me van a decir que van a usar papel termoestabilizado. Y después en la práctica el papel será o no será termoestabilizado. O que van a usar un cobre con una resistencia a la tracción de 150 newton milímetro cuadrado. Después, eso hace que en el papel el diseño de corto quede perfecto. Después, en la práctica, ¿se usará realmente un cobre con esa resistencia a la tracción? Bueno, auditando la fabricación, uno puede ir, tomar muestras y mandar a ensayar las cosas que tenga duda en laboratorios independientes. ¿Cuáles son los objetivos de la revisión de diseño? Bueno, que asegurarse de que haya un entendimiento claro y mutuo de los requisitos técnicos del transformador de acuerdo a la especificación técnica del comprador y a las normas utilizadas. Piensen que nosotros, los que estamos aquí, escribimos seguramente nuestras especificaciones técnicas en castellano y esto se va a traducir al inglés, al chino, al indio, a lo que sea, cientos de lenguas que hay por ahí. En algunos de estos países no se entienden entre ellos, así que imagínense. Entonces, es muy importante estar seguro que entienden nuestros requisitos, qué es lo que queremos. Porque si no, aunque sea el mejor fabricante del mundo, capaz que fabrique una cosa que no es lo que queremos nosotros. Entender la aplicación y los requisitos del sistema.
Áreas donde pueda haber atención especial, por ejemplo, aire colectado una GIS, tiene armónico, las condiciones climáticas exigen reducir los límites de temperatura, todo eso se aclara y se discute en esta etapa de revisión de diseño. Verificar que cubre todos los requisitos técnicos especificados, ¿verdad? ¿Qué tipo de conmutador pedimos? ¿Qué tipo de aislador? ¿Los niveles de aislamiento? ¿El transformador que estamos pidiendo tiene para el fabricante alguna característica de prototipo? Si la tiene, es importante identificarla porque eso implica un riesgo. A nadie le gusta, como se dice, ser conejillo de Indias, ¿verdad? También intercambiar experiencias que puedan ser utilizadas para identificar mejoras en el diseño y mejoras en la especificación técnica. Por los dos lados es favorable. Hay veces que el fabricante nos recomienda cosas sin ningún interés comercial que nos mejoran nuestra especificación técnica. Y a veces en la revisión de diseño se detectan puntos que muchas veces sin ningún costo adicional, como vamos a mencionar más adelante, mejoramos el proyecto y los márgenes de seguridad del proyecto. Determinar los márgenes de diseño, eso es fundamental, tanto en los ensayos como en servicio. Comprender las capacidades técnicas del fabricante, cómo proyecta, cómo fabrica, cómo ensaya. Todo, cómo es toda la operativa desde el inicio hasta que el transformador está en el laboratorio de ensayos para hacer las pruebas finales. Y por último, fortalecer la relación entre comprador y fabricante. Es muy útil porque muchas veces los compradores no saben mucho de transformadores y los fabricantes de transformadores saben muy poco de sistemas. La interacción entre los dos, generalmente, da resultados positivos, ilustrando a los compradores, en cuanto a la complejidad que implica fabricar un transformador, ilustrando a los fabricantes en ciertas particularidades del sistema que pueden afectar la confiabilidad del equipo que está fabricando. La revisión del diseño implica una revisión cuidadosa del diseño dieléctrico, térmico, de corto y mecánico, y también verificar las características calculadas que están de acuerdo con los valores garantizados, relación de transformación, pérdidas, impedancias, temperaturas, nivel de ruido, etcétera, ¿verdad? También se aprovecha para auditar la calidad de los materiales usados y los procesos de fabricación más importantes. Y hay que tener presente que las deficiencias detectadas en el proyecto durante la revisión se deben corregir antes de comenzar la fabricación. Y no piensen que siempre mejorar un diseño implica costos adicionales. Todo lo contrario. Yo tengo muchos ejemplos que se los voy a mostrar en el curso, que un mejor diseño con mejores factores de seguridad no siempre implica costos más altos. Al contrario, hay veces que se puede lograr un diseño más económico con mayores márgenes de seguridad. El fabricante debe demostrar que su proyecto funcionará en forma fiable dentro de los requisitos operativos, incluyendo las condiciones transitorias, sobretensiones, cortocircuitos, sobrecargas, y que además cumpla con las garantías de rendimiento, como ser pérdidas, impedancias, etc. Es imperativo que durante la revisión el fabricante nos demuestre que los márgenes de seguridad que ha utilizado son adecuados y que cubren con suficiencia los requisitos que se le impone al transformador durante el ensayo y en las condiciones de operación. ¿Verdad? Tenemos que establecer, ¿verdad? Los valores de proyecto calculados y los valores esperados en las pruebas para pérdidas, impedancias, temperaturas, etcétera, y también los esfuerzos dieléctricos, térmicos y mecánicos calculados y los esperados en servicio en condiciones transitorias. También, en general, se aprovechan en la época que se podía viajar, hoy generalmente las revisiones de diseño se hacen en forma virtual. Pero cuando uno no conoce el fabricante, es muy interesante hacer la revisión de diseño en la planta del fabricante y aprovechar. Esto generalmente lleva una semana, 5 días, de lunes a viernes. Bueno, dedicar una mañana o una tarde a hablar sobre los procesos de compra de materiales, ver cuáles son los proveedores estratégicos y cómo es la relación del fabricante con ellos, cuáles son las capacidades de producción, las capacidades de diseño, ver los procesos de producción, recorrer la fábrica, sobre todo los más importantes, críticos, y los procesos como ser secado, estabilización y prensado de bobinas, secado final de la parte activa, etc. También hay que ser muy cuidadoso con la información que nos da el fabricante, ¿verdad?
El fabricante nos está dando su conocimiento, su know-how. Jamás, pero jamás compartir la información de una revisión de diseño de un fabricante con terceros. Incluso muchos fabricantes dan la información, pero exigen con toda razón que se firme un contrato de confidencialidad. Se debe ser muy cuidadoso en este aspecto para alimentar la confianza entre las partes, ¿verdad? Esto es el negocio del fabricante. Nosotros no podemos estar después alegremente compartiendo con amigos, colegas o peor, con colegas de otro fabricante la información que un fabricante nos da de cómo proyecta sus transformadores. Así que mucho cuidado y ser muy serios en este aspecto. Durante la revisión del diseño se ven los detalles constructivos, cómo está hecho el núcleo, cuántos escalones tiene, qué ancho de chapa tiene, cada bobinado, qué número de espiras, conductor, dimensiones del conductor, aislamiento, tipo de bobina, etcétera. Todo eso se revisa. Si hay reactores internos para limitar corrientes de cortocircuito, si hay pararrayos internos para limitar sobretensiones, tanque, accesorio, grama de convecciones, tipo de intercambiador de calor, particularidades de diseño en caso del reactor shunt. Todo eso está indicado, y hay un ejemplo en el capítulo 17 del Technical Brochure del SIGRE de qué información debe suministrar el fabricante. Si se utilizan reactores internos para limitar cortocircuito, es una opción muy válida, no hay que prohibirlo en la especificación técnica de ninguna manera, pero tengamos en cuenta que el reactor también debe ser revisado, porque el reactor va a limitar la corriente de cortocircuito del transformador. Entonces yo voy a diseñar el transformador a un nivel de cortocircuito menor que si no estuviera el reactor. Pero ¿qué pasa si el reactor del primer cortocircuito se destruye porque no soporta esa corriente de cortocircuito? Puede pasar, ¿de acuerdo? Lo mismo para rayos internos. Son muy buenos para limitar las sobretensiones y aumentar notablemente los márgenes de seguridad del diseño dieléctrico. Pero hay que analizarlo con cuidado. ¿Dónde están colocados los reactores, los pararrayos, etcétera? El diseño de un transformador es complejo y casi imposible de llevarlo a cabo de manera eficiente sin el uso de herramientas de cálculo especializado, software de cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener dos opciones, ¿verdad? O utilizar herramientas propias, si las tenemos o si las contratamos, o confiar en las herramientas del fabricante. En el caso de confiar en la herramienta del fabricante, existen muchas técnicas brochure del SIGRE con ejemplos de cálculo que en caso de duda nos pueden permitir validar esas herramientas que utiliza el fabricante. También es importante definir en la revisión del diseño cómo serán las pruebas de recepción, principalmente los ensayos dieléctricos y todas aquellas pruebas que requieran un acuerdo previo entre el fabricante y comprador. Ya se queda fijado acá y cuando vamos a los ensayos no empezamos discutiendo nada. Hacemos los ensayos como fue acordado en la revisión del diseño. El tiempo durante los ensayos de recepción en fábrica es siempre escaso. Es uno de los cuellos de botella de los fabricantes en laboratorio. ¿Qué verificaciones se hacen? Bueno, datos del sistema de potencia, información ambiental, pérdidas y corriente de vacío, nivel de ruido, reactancia de núcleo de aire y soportabilidad de la sobretensión. Todas esas son denominadas características de vacío. En cuanto a características en carga, control de las pérdidas eddy y corriente de circulación en los bobinados, control de las pérdidas en partes estructurales, pesos, dimensiones, todo esto se verifica, ¿verdad? Todo el mundo sabe que el transformador funciona gracias al flujo, al flujo que se establece en el núcleo, ¿verdad? Aquí tenemos en dos instantes diferentes el campo magnético en el núcleo del transformador. Este es el núcleo principal. Como consecuencia de este núcleo, tenemos las pérdidas de vacío, la corriente de vacío, el nivel de ruido, la corriente de inrush, etcétera, ¿verdad? Pero no solo tenemos este flujo, también tenemos un flujo por fuera del núcleo que depende de la corriente que circule por los devanados. Este flujo, si bien en valor es dos órdenes de magnitud menor que este, es fundamental y como consecuencia de este flujo aparece la reactancia de cortocircuito, aparecen las llamadas pérdidas adicionales. Las pérdidas eddy por efecto de piel, las pérdidas eddy por efecto de proximidad, la corriente de circulación entre conductores en paralelo, estas dos eddy se dan en los devanados, y las corrientes, las pérdidas en los elementos estructurales, ¿verdad? Este flujo se cierra por el tanque, por la tapa, y genera pérdidas. Son también el origen o la causa de las fuerzas de cortocircuito y son las que determinan
la reactancia de núcleo de aire del transformador. Por lo tanto, no solo pensar en este flujo, que es el que aplicando la ley de Faraday nos da que V1 sobre N1 V2, es igual a V2 sobre N2 y N1 y 1 es igual a N2 y 2, sino ojo también con este flujo que casi nadie lo tiene en cuenta, por lo menos la gente que no está acostumbrada a diseñar transformadores y que es fundamental para todo lo que se llaman características de cortocircuito del transformador. También cuando queremos ver qué pasa con los elementos estructurales, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo de un transformador trifásico con un reactor para limitar las corrientes en el terciario, y ahí aparece un estudio realizado por la Siemens en Brasil, un excelente trabajo presentado hace unos años, donde se estudia qué pasa con esta pared del tanque, si se deja simplemente con el hierro del tanque, si se le pone una chapa de cobre o aluminio, que es un blindaje, o se le pone un shunt magnético de hierro silicio. Y acá se hace el estudio, se ve la concentración de pérdidas. Obviamente esto va a dar unas pérdidas enormes, esto las menores de todas, y estas son unas pérdidas en esta zona importantes, pero en todo el resto de la zona prácticamente nulas. Acá está analizado. ¿Y cuál es el desafío? Nosotros podemos separar las pérdidas en R cuadrado y en adicionales, pero las adicionales no podemos saber si están en los conductores, si son por circulación, si son en la tapa, en el tanque o en qué lugar se dan. Entonces, ¿cómo validamos este cálculo? Y bueno, en este paper se valida a través de hacer el cálculo de elementos finitos, hacer el cálculo electromagnético y después con el mismo modelo hacer el cálculo térmico. Eso nos da como consecuencia del fenómeno electromagnético las temperaturas que aparecen. Y las temperaturas que aparecen sí se pueden medir en un ensayo de calentamiento y a través de esta forma indirecta validar que el cálculo electromagnético que hicimos para calcular las stray losses ocasionadas por el flujo de dispersión han sido calculadas correctamente. El diseño dieléctrico, bueno, tenemos varias referencias que ustedes pueden ver acá. Acá este es un trabajo que yo presenté, un tutorial hace unos años en España, donde se describe el proceso de diseño y después tenemos otros técnicas Rojunles y Gray que tienen ejemplos que nos pueden permitir validar herramientas de fabricante. Pero bueno, nosotros tenemos que determinar, tanto en las aislaciones externas a las bobinas como en las internas a las bobinas, las tensiones que aparecen. Y en base a esas tensiones, convertir las tensiones en campo eléctrico, porque los materiales no se rompen por tensión, los materiales no soportan tensión, los materiales soportan campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos el campo eléctrico, estudiamos la soportabilidad de material en los puntos donde los materiales están con los valores más críticos o más elevados de campo eléctrico. Tenemos que tener en cuenta las curvas de soportabilidad del material. Acá indicamos las famosas curvas de Bynum, que se utilizan para dimensionar gaps de aceite. Los gaps de aceite disminuyen su soportabilidad a medida que aumenta el espesor. También en muchos casos alcanza, como vimos acá, con modelos elementos finitos en dos dimensiones para convertir los voltajes en campo eléctrico, pero hay ciertas estructuras que es imposible dimensionar, son de tres dimensiones, no hay forma de modelarlas en forma exacta en dos dimensiones, como estas que se muestran acá, que sería una salida de línea por el centro de la bobina, que obligatoriamente tenemos que modelarla en tres dimensiones. Para el diseño térmico existe la norma IEEE para determinación de hotspot y un Technical Rojunles-Gray que se publicó en 2016, que es lo más completo que existe publicado sobre modelado térmico de transformadores. Y bueno, podemos usar elementos finitos para ver qué sucede en el interior de las bobinas. O podemos ver también por elementos finitos qué sucede en los radiadores. Estos son modelos termohidráulicos, ¿verdad? Porque el calor está asociado a través de la convección a movimientos de fluido, y movimiento de fluido es hidráulica. Por lo tanto, no se puede estudiar el diseño térmico solo con modelos térmicos. Los modelos térmicos están indisolublemente ligados a líquidos en movimiento o fluidos en movimiento. En la parte exterior, el aire. ¿De acuerdo? También se puede usar circuitos termohidráulicos. Se usa la analogía eléctrica de la hidráulica para resolver cómo circula el aceite en el núcleo, en cada uno de los bobinados, en los radiadores.
Y en base a esto, estudiar detalladamente la transferencia de calor en cada una de las partes del transformador. Para el cortocircuito, la Biblia es el libro de Bertagnoli, el publicado en 2014, no las versiones anteriores que eran muy bonitas, pero más bien comerciales. Esto es un libro que es fantástico. Yo he publicado un trabajo resumido de cómo cuando se cumplió el 60 aniversario del SIGRE. Bueno, acá se me equivoqué, es 2014, 2104 es demasiado ambicioso, por lo menos para mi edad. La norma 76.5 en el anexo A son referencias que podemos tener para la revisión de diseño. Tenemos que en primer lugar calcular las corrientes de cortocircuito. Las fuerzas son proporcionales al cuadrado de la corriente de cortocircuito. Hay que verificar que no se producen resonancias. Si verificamos que no se producen resonancias, el cálculo estático de cortocircuito es válido, ¿verdad? Las fuerzas salen como interacción de corriente y campo. Como este campo está producido por esta misma corriente, de ahí es que las fuerzas son proporcionales al cuadrado de la corriente. La forma exacta de determinar el campo es resolviendo esta ecuación, que es la ecuación de Poisson. Se obtienen resultados como estos que se ven aquí. Estas son consecuencias de cosas que pueden pasar con bobinas mal diseñadas al cortocircuito. Distintos tipos de defectos que se pueden producir: compresión de espaciadores, tilting de los conductores, bending de los conductores, etc. Spiraling. Este es un transformador. Esto es una foto del libro, pero esta foto la saqué yo. Es un transformador que fue sometido a cortocircuito. Yo lo presencié y quedó así. Se corrigió y en la segunda instancia el transformador pasó. El ensayo de cortocircuito, ¿verdad? Es un ensayo muy costoso que hay que coordinarlo con tiempo porque lleva mucho tiempo. Hay que llevar el transformador a un laboratorio especial, volverlo a fábrica, inspeccionar. La tasa de fallas es muy elevada, pero en última instancia es la única forma de probar que un transformador está bien diseñado al cortocircuito. El diseño mecánico actualmente se hace por elementos finitos, ¿verdad? Por elementos finitos se modela el transformador y se calculan los esfuerzos en newton milímetro cuadrado en todos los lugares y las deformaciones en milímetro en los distintos lugares y se verifica para generalmente los transformadores se supone que deben soportar más 1 kilo de presión interna que trata de inflarlos hacia afuera y un vacío absoluto. Que sería menos 1 kilo que trata de deformarlos hacia adentro. Generalmente, si aguantan una cosa, aguantan la otra. Aunque no es exactamente lo mismo para algunas estructuras, más 1 kilo que menos 1 kilo, se puede decir que es similar. Bueno, cada vez más se especifica la mitigación de la ruptura del tanque para que no pasen estas consecuencias catastróficas como se ven en las fotos. Existe la norma publicada en el año 2016, una norma IEEE, guía para mitigación de la ruptura del tanque de líquido, de transformadores en líquido. Esta norma lo que especifica, da una metodología para validar por cálculo que el transformador, cuando se produce una falla interna de alta energía, esa energía no rompa el tanque produciendo un incendio y derramando el líquido con consecuencias ambientales catastróficas, sino que lo que se trata es que el tanque tenga una suficiente elasticidad para que la energía se gaste en deformar el tanque, inflar el tanque, por decirlo de alguna manera, sin que el tanque se rompa. Cada vez más se está especificando esto para el diseño de transformadores. Por supuesto, en los países que tienen sismos, el diseño sísmico es fundamental. Hay distintas normas, la más utilizada es esta. Tengan presente que salió una nueva edición en 2018 y donde las tres categorías bajo, moderado y alto son diferentes que las anteriores. La antigua moderada ahora es baja, la antigua alta es media y se creó una nueva categoría como alto. Se los digo porque si no lo tienen presente van a estar especificando mal sus transformadores. En el caso de los sismos, lo que se ve más afectado en el transformador en general son los aisladores pasantes. Hay que usar aisladores que tengan prueba sísmica. El tanque de expansión, los radiadores, todo lo que está en ménsula,
es lo que puede entrar en resonancia con las frecuencias del sismo y es lo que debe ser reformado y verificado. Y obviamente la fijación a la base, para que no pase lo que vemos en estas fotos que están aquí, ¿verdad? El anclaje del transformador por pernos a la base de concreto es lo más utilizado hoy en día para evitar esas situaciones. Para terminar, como conclusión, podemos decir que la revisión de diseño es una herramienta útil para ayudar a los compradores a evaluar la capacidad y las capacidades, la calidad y las capacidades de los proveedores de conocidos principalmente. Durante la revisión del diseño es necesario valorar si el proyecto del fabricante es correcto y seguro y también si este proyecto cumple con todos los requisitos especificados por el usuario. Tengamos presente que el transformador es una tarea multidisciplinaria que involucra, obviamente, además del electromagnetismo, otros campos como ser transferencia de calor, la hidráulica, resistencia de materiales, cálculo numérico, desarrollo de software. Por lo tanto, para llevar con éxito, a cabo esta tarea con éxito, es necesario tener profesionales con experiencia, y un profundo conocimiento de los detalles de construcción, diseño y proceso de fabricación de los transformadores. Y para terminar, quería decirles que no piensen que con la revisión de diseño solucionan todos los problemas, ¿eh? La revisión de diseño es muy importante, ¿eh? Puede evitar muchos problemas o puede hacer detectar a tiempo problemas, solucionarlos y evitarlos. Pero yo lo definiría como que es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar el éxito final, ¿eh? Porque si después tenemos el mejor diseño del mundo, y lo ejecutamos con materiales de mala calidad y o procesos de mala calidad, el resultado va a ser desastroso. Por lo tanto, yo siempre pongo la analogía de la mesa de tres patas. La particularidad que tiene una mesa de tres patas es que si una de las patas falla, la mesa se cae. Y bueno, el diseño de transformadores o el fabricar con éxito transformadores es como la mesa de las tres patas. Y las tres patas son calidad de diseño, que la verificamos en la revisión de diseño, pero calidad de materiales y calidad de procesos. Cualquiera de esas tres cosas que no se cumplan va a dar lugar a problemas. En los ensayos de fábrica, si tenemos suerte, porque es una suerte, ¿eh? Lo ideal es detectarlos antes, pero si no hay más remedio, tanto para el comprador como el fabricante, lo ideal es poder detectarlos en los ensayos de fábrica y corregirlos, ¿eh? No, imagínense en un transformador que tiene un problema, no se detecta en los ensayos, se le recorre medio mundo por transporte marítimo para llegar al lugar de instalación, se lo instala y a la semana falla. Eso es un desastre para ambas partes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo presente. Y bueno, con esto terminamos la introducción. Yo le voy a dar ahora la palabra a Sandra, que les va a hablar un poco del ALTAE, que se va a realizar entre el 6 y el 10 de septiembre. El curso este, especificaciones y revisión de diseño de transformadores, está previsto para el 6 y 7 de septiembre de este año, de 13 a 17 horas, hora de Costa Rica. Va a ser un curso de 8 horas donde vamos a desarrollar con más profundidad los temas que hoy más o menos representé rápidamente como introducción. Sandra, adelante, no sé si ¿quieres presentar algo en la pantalla o simplemente vas a hablar? Si no, comparte directamente. Sandra, tienes el micrófono desactivado por aquí. De acuerdo. Vamos a ver aquí, nada más el videíto de. Siempre es importante. Me indican si se ve a la pantalla. Sí. Espera que voy a dejar de compartir por las dudas. Ah, ok. Ahora, a ver si ya Ahora dejé. sí, ya Ahora se se está ve. Ok. empezando a ver, sí. Bueno, buenos días, estimados señores y señoras que nos acompañan el día de hoy con esta maravillosa presentación de don Álvaro Portillo, que ya nosotros pues hemos tenido la oportunidad de traerlo al ICE en varias ocasiones a dictar cursos. Y es por eso pues que lo planteamos como uno de los cursos que queremos desarrollar dentro del contexto de ALTAE. Para aquellos que no conocen el evento, voy a permitirme mostrar un video corto de 2 minutos que integra la información que queremos desarrollar en dicho congreso.
El 15º Congreso Iberoamericano de Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, es un foro para la transferencia de conocimiento del más alto nivel técnico. Se discutirán investigaciones y experiencias que las y los especialistas iberoamericanos han desarrollado como solución en los sistemas eléctricos desde la innovación tecnológica. El Congreso se encuentra alineado a la Estrategia 4.0 del Grupo ICE, que refiere a la eficiencia operativa, modernización y transformación digital, así como la efectividad del talento humano. ALTAE 2021 se realizará del 6 al 10 de septiembre en Costa Rica, país conocido por sus hermosas playas, montañas, su imponente biodiversidad y su destacada matriz energética a partir de fuentes renovables. Este año, el Congreso se llevará a cabo de manera virtual y contará con la participación de expertos que desarrollarán temas relacionados con sistemas eléctricos de potencia, energías renovables, análisis de transitorios electromagnéticos y electromecánicos, técnicas de ensayo y medición en alta tensión, diagnóstico del comportamiento de equipos y componentes, nanotecnología aplicada al aislamiento eléctrico, mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, aplicaciones para redes inteligentes, sistema de protecciones y medición de sistemas de potencia, minería de datos aplicadas a la ingeniería, gemeleo digital aplicados a subestaciones y alta tensión, aplicación BIM, gemeleo digital en el sector eléctrico, virtualización de los activos, inteligencia artificial, minería de datos, simulación, cómputo en la nube, sensores conectados a la red, estado de ciberseguridad, convergencia TI-TO en el sector eléctrico, mantenimiento del futuro, inspección por drones, tecnologías no invasivas, borde de red, gestión de la información, redes inteligentes, aplicaciones, entre otros. Si desea más información, visite el sitio altae.secacier.org o escríbanos al correo caltae@ice.go.cr. Este video de 2 minutos que queremos es solo más de los videos de tecnología. De vida vital a es que no conozco que inició 26 de los conocimientos ciencias comentaba participar. Sandra, me parece que se te corta. Vamos a mejorar ahí el audio, a ver. De la posición del micrófono, ¿se escucha mejor? No. Sandra, era porque estaba. Ahora está perfecto. Ok, perfecto. De acuerdo. Entonces, bueno, como les comentaba, el objetivo del evento es compartir conocimiento de las investigaciones, como las que don Álvaro hoy nos comentaba en su ponencia y que nos indicaba que ha podido participar en diferentes tutoriales, seminarios, congresos. Pues el objetivo de ALTAE es compartir conocimiento entre los investigadores académicos o de la industria y poderlo compartir en una semana. Tenemos lo que se denomina ALTAE, que es un congreso ya con trayectoria, esta es la edición 15, que es para compartir las investigaciones de estudiantes doctorales o de maestría o de la industria que están desarrollando y que quieran presentar un paper, una ponencia durante el congreso, y la misma va a ser publicada en revista académica, científica, con su respectivo código ISBN para aquellos que lo requieran. Adicionalmente, queremos aprovechar la semana del congreso para desarrollar un simposio sobre soluciones innovadoras de tecnología. Y aquí es que permitimos la participación inclusive de las industrias, de las empresas como potenciales proveedores de servicios y productos que van a darnos en nuestro sector eléctrico soluciones. Y esa lo vamos a desarrollar con una feria virtual en 3D, donde tenemos ya participaciones como Hitachi Power Grid, ABB, Huawei, 3M y entre otras. Ya tenemos muchas confirmaciones de empresas que nos van a venir a presentar lo último en tecnología. Las charlas que estas empresas van a impartir son charlas técnicas
de los productos y servicios que ellos brindan. Y adicionalmente vamos a tener el lunes y martes destinado a los cursos, que adicional al de don Álvaro Portillo, que ya ustedes vieron la cantidad de material que vamos a desarrollar, también vamos a tener un curso parcial con el doctor Fernando Garnacho de la Universidad Politécnica de Madrid, que es igualmente miembro de SIGRE, miembro de, no, de traba, Comité de Trabajos de Normas, y que inclusive tiene patentes comerciales de productos de medición de descargas parciales. Igualmente vamos a tener un tema de corrosión galvánica con el ingeniero Gustavo Salún, que también es miembro de la NFPA y de la IEEE, y la parte de calidad de energía con el doctor Luis Iván Ruiz, de la empresa ETAP, que también nos va a estar promocionando o proporcionando información técnica de lo que se llama código de red, para que es un tema que tiene que ver con todo lo que es inyección y extracción de los sistemas eléctricos en redes, en conexión a redes. Igualmente vamos a tener un foro de interconexión de toda el área iberoamericana, donde es moderado este foro por el ingeniero Salvador López, director del CENSE Costa Rica, y va a tener la participación y la visión de Europa con el ingeniero Miguel Dubison de Red España, donde nos va a comentar todos los proyectos de interconexión ibéricos de los próximos 15 años. Vamos a tener la participación del SENACE México, comentándonos los proyectos de innovación y de interconexión México, Estados Unidos, México, Guatemala, la participación del ingeniero Cristian Muñoz, coordinador de planificación de la EOR, donde nos comentará igualmente todos los proyectos de innovación para los próximos 15 años de Centroamérica, y vamos a tener al ingeniero Andrés Villegas, que nos va a presentar el proyecto de interconexión Panamá-Colombia, y ese es un proyecto muy interesante para la región. Igualmente ya tenemos charlas muy importantes confirmadas, por ejemplo, la apertura del día jueves va a ser por el doctor Andrew Phillips, que es el vicepresidente de la EPRI, del área de transmisión y distribución. Igualmente el día viernes vamos a tener la apertura con la doctora Yamile del Valle, que es la líder técnica de la parte de analítica, de gestión de analítica de activos de transmisión de la EPRI. Son destacadísimas presentaciones que van a tener la apertura magistral de ambos días. El día también vamos a tener diferentes exposiciones de temas muy interesantes, como la operación en líneas aéreas con dispositivos DRL para pronóstico en tiempo real, por el ingeniero francés Jean-Louis Repetto de Ampassimo. O también vamos a tener la parte de tecnologías de realidad virtual por Zachary Weisberner de Burr & McDonnell, que también va a estar presentando. Tenemos diferentes empresas que van a estar presentando sus proyectos de innovación e investigación en diferentes áreas. Ya están abiertas las inscripciones para estos eventos, igualmente para los cursos. Si ustedes quisieran inscribirse, ya están abiertas las inscripciones en la página de SECASIER. Y pues esperamos que sea una semana de intercambio de conocimiento para todos los que estamos asociados a las empresas eléctricas. Vamos a también a aportarles en sus correos, así como don Álvaro nos va a ceder el material para que lo compartamos con ustedes. Igualmente les vamos a hacer llegar información del evento para que, si ustedes tienen a bien inscribirse o quisieran información adicional, nos lo hagan llegar a través de las redes de SECASIER con Larisa o Rafa o la persona que ustedes tengan a bien contactar. Estamos a sus órdenes para más información y damos ahora participación a las preguntas que ustedes deseen hacerle al doctor Álvaro Portillo. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a don Álvaro. Ahora mismo no tenemos consulta. Las consultas que me han realizado en privado básicamente han sido del evento. Les he estado refiriendo lo que es la dirección de la página web del ALTAE y los correos donde pueden contactarnos. Esta conferencia está siendo grabada. Don Álvaro nos va a compartir el resumen de lo que hemos tratado el día de hoy. Y como don Álvaro tiene una actividad previa a este webinar, vamos a aprovechar entonces para cerrar formalmente
lo que ha sido esta conferencia virtual, recordándoles que esta es la primera de cuatro conferencias que estaremos haciendo precisamente pre el evento, pre el simposio internacional. En pantalla están viendo las demás conferencias, los demás expertos. Y pues nada, don Álvaro, muchísimas gracias por su tiempo. Nos estamos volviendo a ver en septiembre. ¿Cómo no? Será un gusto y simplemente comentarte, Sandra, que te puse en el WhatsApp la presentación de hoy para que la puedan compartir con los asistentes. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias a todos y bueno, espero encontrarlos en el evento en septiembre, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, don Álvaro, nuevamente. Muchísimas gracias, Sandra. Entiendo que Sandra también nos estará acompañando en las próximas actividades. Y bueno, desearles a todos ustedes el mejor de los días. Gracias por apoyar estas iniciativas. Y como dijo don Álvaro, Dios mediante, por ahí nos estamos volviendo a ver en septiembre digitalmente. Gracias a todos. Quedan formalmente despedidos y comparto con ustedes nuevamente el video que estuvo compartiendo Sandra. Hasta una próxima ocasión. Chao, Gracias, chao. chao. El 15º Congreso Iberoamericano de Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, es un foro para la transferencia de conocimiento del más alto nivel técnico. Se discutirán investigaciones y experiencias que las y los especialistas iberoamericanos han desarrollado como solución en los sistemas eléctricos desde la innovación tecnológica. El Congreso se encuentra alineado a la Estrategia 4.0 del Grupo ICE, que refiere a la eficiencia operativa, modernización y transformación digital, así como la efectividad del talento humano. ALTAE 2021 se realizará del 6 al 10 de septiembre en Costa Rica, país conocido por sus hermosas playas, montañas, su imponente biodiversidad y su destacada matriz energética a partir de fuentes renovables. Este año, el Congreso se llevará a cabo de manera virtual y contará con la participación de expertos que desarrollarán temas relacionados con sistemas eléctricos de potencia, energías renovables, análisis de transitorios electromagnéticos y electromecánicos, técnicas de ensayo y medición en alta tensión, diagnóstico del comportamiento de equipos y componentes, nanotecnología aplicada al aislamiento eléctrico, aislamiento eléctrico, mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, aplicaciones para redes inteligentes, sistema de protecciones y medición de sistemas de potencia, minería de datos aplicadas a la ingeniería, gemeleo digital aplicados a subestaciones y alta tensión, aplicación BIM, gemeleo digital en el sector eléctrico, virtualización de los activos, inteligencia artificial, minería de datos, simulación, cómputo en la nube, sensores conectados a la red. Estado de ciberseguridad, convergencia, TI, TO, en el sector eléctrico. Mantenimiento del futuro, inspección por drones, tecnologías no invasivas. Borde de red, gestión de la información, redes inteligentes, aplicaciones, entre otros. Si desea más información, visite el sitio altae.secasier.org o escríbanos al correo caltae@ice.go.cr.